Voy a centrar la jugada nuevamente en nuestro país, porque aunque las comunidades autónomas están literalmente hasta el gorro, permítanme la expresión, bueno, están trasladando su pesar y están sobre todo diciendo que no pueden más. Sin embargo, aquí el individuo, Pedro Sánchez, que se pasa por el forro, lo que digan los que verdaderamente saben y entienden, porque ya sabrá él, ¿verdad?, por qué hace las cosas. Pues el tío está planeando un decretazo para imponer a las comunidades autónomas, pues en fin, unos grupos de minas que, claro, naturalmente agudizan la crisis. Así que estamos frente a un decretazo que así gobierna el presidente del gobierno, a fuerza de decretazo. Recordemos además que los inmigrantes ilegales llegan a los pueblos y a las ciudades de España sin previo aviso. Esto es hacer lo que le sale del arco del triunfo, que duda cabe. Así es. Pero imagínate que eres alcalde de un pueblo pequeño, que tiene un presupuesto Hablábamos ayer de un pequeño pueblo de Vigo, creo recordar. Que tiene dos policías municipales o uno. Y aparecen 160 Sí, pero tíos. Policías aparte, yo una cosa que no entiendo. Llegan al pueblo X y lo sueltan en la plaza del pueblo. Sí, sí, ¿y qué hacen? Sí, no, escuchar. Pero el alcalde es tonto. El alcalde del pueblo que les acoja es tonto perdido. ¿Pero qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué necesita dónde ponerles? ¿O por qué habilita un polideportivo? Pero, o sea, escucha un segundo. En un pueblo pequeño, 20 menas es jorobar el pueblo. Si yo fuera alcalde de un pueblo, digo, no hablemos señores, de menas, aquí no son menas de todos los tipos. Perdón, menas como Alfredo y como yo, que somos también menas, que no lo hemos contado nunca. Somos menas los dos también. Sí, ¿vale? Sí, por el aspecto. Menas más el IVA por los pelos. Estamos a punto. 18 y medio tenemos, bueno, en fin. Bueno, menas de esos o no menas, ¿qué hace un pueblo de 200 habitantes con 20 tíos de estos? O con 120. Con 5. Ayer salió un pueblo de Galicia. Llega. ¿Tú crees que llaman al alcalde? No, pero Monterroso. No sé, viene un camión, viene un autocar. Sí, los vuelca, pero descarga en el alcalde, ¿qué hace con ellos? Descarga en la Plaza Mayor y va una autoridad, un guardia civil o lo que sea, y le enseña y le entrega al alcalde un requerimiento para que los acoja. ¿Y el alcalde es tonto? ¿No puede decir no tengo dónde? No, el alcalde no es tonto. El alcalde no puede rehusar en ese momento. No, pero dice, puede decir, y es verdad, en los pueblos, no tengo dónde. Pero es que claro que lo dice, pero ¿qué te crees que dice? Pero entonces, ¿por qué generalmente habilitan polideportivos dejando que no usen los ciudadanos? O sea, porque se buscan porque la se los dejan y se van, es como si yo te llevo... Ah, pues suéltalos. Es que mira, no es normal. Galicia hay un pueblo comentado con María José. Creo, si me permites, es que Alfredo, que creo también que era Monterroso. Espero no estar columpiándome. Creo que era Monterroso, una población, la verdad es que muy pequeñita, a la que llegaron 120 malineses. ¿Me equivoco? El 30% de la población del pueblo. Les han metido en un balneario. Es decir, el del balneario ya ha cerrado porque le tiene ocupado. Claro. Le pagará al gobierno lo que le quiera pagar, pero ya no puede cobrar ni temporada alta, ni baja, ni media, porque que le van un sueldo base, o sea, una paga base y punto, y se quedan el tiempo que sea. Pero claro, lo que decían, ¿y ahora con esta gente qué hacemos? Los del pueblo tienen miedo, porque al final esta gente va con una mano delante y otra detrás. O sea, si le dan de comer, le dan de cenar, pero tiene otra cosa que hacer, nada más que el día a día, pues juntarse con unos o con otros o con ninguno. Tienes en Valladolid igualmente otro balneario. En el pueblo justamente de Mocejón, en el cual han matado al chavalín este de 11 años, el desgraciado este. En el polideportivo. Asesinado. Hay un hotel que está ocupado, no hay plazas durante meses, y además ahora pues lo puedes comprobar, no hay plazas durante meses, porque está ocupado directamente con todos los que han llevado allí para tal. Pero es que fijaros, el trilero, que es el que hizo la negociación. ¿Recordáis que hace poco los políticos, tanto que dices que nombras, negociaron colocar o recolocar, me pagaron 300, 600 que iban a estar, que iban por a ser, que ¿no? iban a repartirse, porque pobrecitos. De repente, ¡boom!, aparecen 6.000 para recolocar por toda España. Y nos tenemos que tragar. Es decir, como tú ya has dicho que puedes colocar o que puedes comerte a 10 o 15 o 20 por tal, ahora de repente que son 150, 200 o 1000 porque me sale a mí de ahí. Es más, cuando ves ahora que la gente que sabe, yo por desgracia cuando tenemos un trato de estos te dicen que es menor y tienes que hacer la prueba de radiología, tienes que llevarlas al hospital, mirarte la muñeca y saben que están unas horas hasta que le comprueban lo que hay. Y te dicen una edad aproximada. Cuando ha salido hace poco que el 65% de los menas no son menas. ¿Y cómo seguimos tragando con ello?
Es decir, ¿por qué tenemos que asumir los españoles las pruebas que hay que hacerles para demostrar que no son menas? Te pongo otro ejemplo más, si me permite, María José, acabo enseguida. Si recordáis, con el tema de la pandemia, pospandemia, un hotel de estos que heredaron, que no pueden pagar por impuestos de sucesiones, que quiere este gobierno poner e instaurar en todos los lados, la familia lo dejó. La Junta lo utilizó como acogimiento de menores, de menas. Venían los padres los fines de semana a hablar con sus hijos. ¡Coño! ¡Perdón! ¡Que se lo lleven! ¡Claro! Si es que lo primero que hay que hacer es gestiones o diligencias policiales para ver quiénes son los padres. Después de la invasión de 10.000 marroquíes en Ceuta, muchos menores que se quedaron allí hablaban con los padres y decían: no, no, que se queden mejor allí, que están mejor con ustedes. Hombre, ¿dónde va a parar mientras que el caradura de Mohamed VI se va gastando el dinero pues en satélites espías? Aquí estamos la panda Memos de los españoles encargándonos de dar de comer a sus súbditos. Eso sí, mientras dejamos a nuestros ancianos en la ruina, que no llegan a fin de mes. Vergüenza teníamos que tener, solamente un poquito.